Líos aparte, Cote Cabezudo. Como saben ustedes, es un fotógrafo vasco de San Sebastián que en los últimos años montó una especie de imperio de alguna manera haciendo fotografías a modelos y poco a poco fue subiendo el tono de ello y cometiendo muchos delitos y ha acabado siendo acusado por abusar de modelos, difundir pornografía, distribuirla y evidentemente hacerla. Agresión sexual, estafa, amenazas. Lleva impune más de 20 años haciendo sus fechorías en San Sebastián aproximadamente. Luego Román nos dará más datos. Pero lleva 5 años, desde el año 2013, donde se produjo la primera denuncia contra él, en la que se ha pedido hasta en 10 ocasiones la prisión contra este fotógrafo. Y la justicia, la fiscalía y en muchas ocasiones la policía ha hecho caso omiso. Y las víctimas que tienen pruebas documentales, audiovisuales de los vídeos, porque eran grabadas, han visto cómo este hombre salía indemne de cualquier intento de meterle en prisión. Vamos a repasar el caso de Cote Cabezudo y las novedades que ha habido porque desde el pasado viernes duerme provisionalmente entre rejas. Vamos a verlo. O te tocó el pecho y se tiró lo chupo. Tenía la sensación de que pudiera hablar con mis padres en el sentido de insinuar que era yo la que lo estaba. Este tan solo es uno de los desgarradores testimonios de las víctimas de Cote Cabezudo, el fotógrafo vasco acusado supuestamente de agresión sexual, estafa, amenazas, obstrucción a la justicia, distribución de pornografía infantil y corrupción de menores. Un total de 13 víctimas. Por fin hoy el titular del juzgado de instrucción número 3 de San Sebastián ha decretado el ingreso en prisión del fotógrafo. Esta es la décima petición de ingreso realizada contra él. Las 9 anteriores fueron desestimadas por decisión de la anterior magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo, retirada del cargo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su falta de actuación en el caso. El nuevo magistrado acepta así los argumentos de la acusación particular del abogado Mario Díez en representación de 8 víctimas y también de la Fiscalía de Guipúzcoa por presunta reiteración delictiva y daños a los bienes jurídicos de las víctimas, después de que Cote Cabezudo no haya retirado de internet las distintas imágenes de las denunciantes, ya que siguen circulando por la red. Una investigación que se mantiene abierta en los juzgados donostiarras desde el año 2013, cuando Cabezudo realizaba supuestamente sesiones fotográficas a menores y jóvenes mujeres asegurándoles el triunfo en las pasarelas. Les realizaba tocamientos e incluso abusaba sexualmente de ellas. Por el momento se ha tomado declaración a una 20 de testigos, 11 testimonios de perjudicadas y 2 declaraciones periciales. Pero eso, tan solo, ahora sí, acaba de empezar. Conectamos con el abogado, quien ha iniciado de alguna manera de la mano de las víctimas, el abogado de muchas de ellas, de la gran mayoría, Mario Díez, a quien ya saludamos. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, no sé cómo empezar, si de alguna manera entiendo, sí, iba a decir enhorabuena, felicidades por haber conseguido después de 5 años de larguísimas instrucciones judiciales, muchísimo sufrimiento, desazón incluso, que de momento, de manera cautelar, hayan ingresado en prisión a Cote Cabezudo. ¿Cómo estás tú, Mario, y cómo están las víctimas? Bueno, no hay que olvidar que la prisión preventiva es una medida cautelar y bueno, al final el objetivo de todo esto es terminar de cerrar la instrucción y que haya un juicio y una sentencia fundada en derecho, que es el final de todo esto. La prisión preventiva no es más que bueno una medida cautelar que se produce por las actuaciones que el investigado lleva a cabo durante estos años y que al final aconsejan la prisión provisional. Pero no tenemos que perder de vista que esto es una medida cautelar y el objetivo del asunto es formalizar acusación y tener una vista oral y un juicio y una sentencia. Bien, pero más allá de... es la que queremos nosotros. Sí, pero más allá de los tiempos procesales, digamos, Mario, entiendo que está en prisión preventiva, hay que tener cautela, hay que esperar, deberá llegar un juicio oral, pero el jueves pasado no lo estaba y era una cosa por lo que lo estabais luchando tanto tú como las víctimas durante mucho tiempo y entiendo que de alguna manera os sentís mejor pese a esa cautela. Sí, sí, indudablemente. Es obvio que la angustia en la que vivían las víctimas con material circulando por internet de continuo, con incluso encuentros que
entendemos que forzaba el investigado con las víctimas a modo de amedrentamiento, pues desde luego que ellas viven hoy con una tranquilidad que no tenían el jueves, eso es indudable. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ha ingresado ahora en prisión Mario y no antes? ¿Tan solo el relevo, digamos, de la magistrada que estaba, digamos, entorpeciendo y que tenía varias denuncias por vuestra parte? ¿Ha sido solo eso o hay algo que nos perdamos? No, bueno, cada petición de prisión responde a unas causas que no se pueden alegar de nuevo una vez que la prisión ha sido denegada. Con lo cual, en esta última petición de prisión hay solicitudes que se corresponden con nuevos hechos que se han producido desde la última petición de prisión. Por un lado, hay que valorar esos hechos nuevos, pero desde luego lo que no se puede desconocer es que en 10 anteriores peticiones de prisión resolvió una magistrada que hoy tiene admitida a trámite una querella por prevaricar, por presuntamente prevaricar, que habrá que ver qué recorrido tiene esa querella, y que en la primera resolución en la que el magistrado sustituto entra a conocer del caso, decreta la prisión. Luego, bueno, cada uno que haga la interpretación que... Entonces, Mario, llevas 5 años peleando, representando a víctimas. ¿Cómo entiendes que ante las pruebas tan evidentes, porque esto no es una cuestión de la versión o la palabra de uno contra otro, sino que aquí había pruebas documentadas, audiovisuales, que tenían los jueces, que tenía la fiscalía, que en su día tuvo la policía, con vídeos, está el material pornográfico, la pornografía infantil incluso, en internet ha estado hasta hace poco, no sé si incluso todavía siguen rulando por ahí y se puede acceder por 14 euros al mes, es decir, cosas gravísimas. ¿Cómo es posible que hayan tenido que pasar 5 años para que ingrese en prisión y 5 años para empezar a retirar todo ese material que estaba en internet, rulando ese material pornográfico con imágenes incluso de menores? Bueno, antes de continuar quiero haceros una matización. No soy abogado de la acusación popular. Yo ejerzo acusación particular. Particular, bien. La acusación popular es una figura para cuando hay una acusación que no es víctima en el proceso. Y otra matización más. He oído que está imputado por la distribución de pornografía. La pornografía no es delictiva en este país. En su caso es porque es pornografía infantil. Eso es. Si difundiera pornografía, bueno, la pornografía no está penalizada siempre y cuando se haga con mayores de edad, bajo consentimiento, etcétera, etcétera. Bueno, hechas esas dos matizaciones, lo que es evidente es que hemos llegado a la situación a la que hemos llegado precisamente porque con todo ese material videográfico, con todas las pruebas de cargo, con todo lo que había, ni las víctimas eran capaces de que se dejaran de difundir ni que se tomaran medidas cautelares que las protegieran. Bueno, a la vista está que tuve que realizar un vídeo que todos conocéis ya, que se hizo viral porque los mecanismos procesales no funcionaban. Y fruto de ese vídeo hay una magistrada con una querella admitida a trámite por presuntamente prevaricar. Automáticamente la fiscalía, o después de 5 años, ordena que se retire la pornografía infantil de manera inmediata. Bueno, a la vista está el antes y el después, y hay procesos abiertos para determinar qué es lo que ha pasado durante todo ese tiempo, para que a nivel jueces, a nivel fiscales, no se haya procedido como sí, se debía de proceder, a nivel policía también. Sí, eso es evidente, Mario, pero tú te habrás tenido que preguntar cómo es posible esto que está ocurriendo. Está claro que tú vas a ser bastante prudente y probablemente no creo que no sé si es que una táctica procesal, por decirlo de alguna manera, sea no entrar al trapo, pero oye, 5 años representando a víctimas como acusación particular, viendo todo lo que has visto, con hechos, con pruebas. Y ahora, por ejemplo, tantos otros casos mediáticos que hay, aquí sí que hay pruebas irrefutables, incluso de esa pornografía infantil. Claro, te tendrás que haber preguntado por qué ha ocurrido todo esto y escándalo, que no se haya metido en prisión, que no se hayan eliminado ese contenido, e incluso el silencio mediático que por primera vez desde que entra en prisión se está empezando a romper y cada vez más medios empiezan a hablar de esto, no solo Sin Filtros o Intereconomía, sino más medios. Uh-huh. Te lo habrás tenido que preguntar. Bueno, es obvio que me lo he preguntado y bueno, y he investigado en la medida de mis posibilidades al respecto
y yo tengo claro que Cote Cabezudo recibe una protección porque quien le protege está en la necesidad de protegerle. A partir de ahí, pues trataremos de por las vías jurídicas, que es lo que me corresponde a mí, determinar quién le protegía, por qué y bueno, y que cada cual asuma su papel en esto. Bien. Lo que está claro es que no es una cuestión de errores del sistema, ¿no? Los errores caben 2, 3, 4, no 20. Está claro. Bueno, Mario, si te parece, tenemos a analistas en la mesa que me gustaría que opinaran al respecto de este caso. Algunos de ellos estuvieron presentes en el programa cuando tú estuviste el día 2 de abril aquí en Plató, en Madrid. Empezamos por Román Zendoya. Me gustaría hacerte la pregunta que Mario mismo se hacía. ¿Quién protege o quién ha estado protegiendo a Cote Cabezudo, Román? Mira, muchos intereses políticos que han hecho que la actuación de la justicia y la actuación de la propia policía judicial en el País Vasco, que ha sido la Ertzaintza, no haya hecho su trabajo, sino todo lo contrario. Es decir, dificultar las tareas de los pocos medios, como ha sido Sin Filtros o lo que hemos hecho otros, en que han intentado tapar absolutamente que saliera la información. Yo he denunciado un montón de veces el silencio absolutamente mediático del Diario Vasco, ¿no? Que por fin ha vuelto a empezar a informar, pero empezó el domingo con una página en la que ya titulaba "La defensa de Cote Cabezudo prepara ya el recurso que le permita salir en libertad". Es decir, en lugar de hacer un reportaje a las víctimas, que sí que tienen un reportaje, lo que le preocupa al Diario Vasco es que Cote ya pronto puede salir en libertad. Le preocupa porque lo quieren tener fuera. Ha sido un éxito lo que ha hecho Mario con las víctimas. Yo creo que ha cambiado las cosas precisamente por la difusión en redes sociales del vídeo que se hizo viral con casi 1 millón ya de visualizaciones, el que saltara un medio nacional como fue este caso, el trabajo que ha hecho enorme Sin Filtros y Melchor Miralles durante todos estos años, que ha llevado ese cambio de magistrada, ha llevado al cambio también de fiscal. Y que los hechos son objetivos, la manada está ahí, tanta persecución, el caso en San Sebastián del tatuador, los casos sobre los vinculados con dos sacerdotes, y que Cote siguiera fuera era un escándalo. Ahora bien, la retirada del material y que Cote Cabezudo, Mario, que ya era un freno para que otro montón de víctimas que estaban temerosas, precisamente porque podían ser chantajeadas con material, y que Cote Cabezudo estuviera en libertad, ha supuesto que den el paso ya para poner las denuncias oportunas y que se sumen a la denuncia que tú estás liderando. Bueno, trabajamos contra reloj para presentar esta misma semana 8 querellas más. ¿Cuántas más, perdona? 8 querellas más. 8 más, ¿no? De 8 nuevas víctimas que ahora ya sí dan el paso, porque claro, uno de los motivos por los que no progresaba las denuncias es porque Cote Cabezudo estaba en libertad, tenía acceso al material y a poder seguir subiendo a las redes, lo cual eso era un chantaje enorme para que las víctimas no pudieran denunciarlo, porque se podían encontrar perfectamente reflejadas en las redes porque se le mantenía. Que esté en la cárcel evita que ese chantaje a las víctimas no se produzca y que se puedan sumar a la denuncia, porque el caso no es de 8, es de muchísimas más. Benjamín y Fernando. Sí, buenas noches. Yo quería preguntarte por el nuevo juez, ¿no? ¿Qué sensaciones tenéis con la actuación del nuevo magistrado? Porque, bueno, si tenemos a un juez independiente puesto, pues parece que una vez que la justicia echa a andar es difícil pararla, ¿no? No sé si hasta ahora os satisface las decisiones que ha tomado y las sensaciones, sobre todo, que tenéis respecto a su posible independencia. Bueno, a mí el magistrado nuevo hasta ahora me parece su labor impecable. No siendo todas sus decisiones favorables a nuestras pretensiones, me parece impecable. Bien, claro, está claro que Mario, evidentemente, evidentemente es buena señal, pero que también de los temas que están sub judice, por llamarlo de alguna manera, tiene que ser bastante cauto. Fernando. Bueno, ya lo hablamos en su momento cuando estuvieron aquí, ¿verdad? Y creo que el tema es absolutamente escandaloso, pero bueno, rebasando casi todos los límites, quizá el hecho de que sea, pues, en fin, en una zona que no es Madrid, Barcelona,
pues a lo mejor lo ha amortiguado un poco, en el sentido de que las, en fin, las oligarquías locales han logrado que esto no salga de una forma más eficaz que lo que hubiera podido suceder en otros casos, ¿no? Pero aquí parece que hay una implicación de la justicia, de la policía, de los medios y de los políticos, porque se ha apuntado la participación de personajes de relieve de la sociedad, en fin, de la capital guipuzcoana, ¿no? Y lo que se ve sobre todo es que, bueno, algo que, en fin, hace que consideremos que llueve sobre mojado, ¿no? Que unos casos sí salen, son hiperpublicitados, que otros casos, por el contrario, no es que no lo sean, es que se entierran, ¿no? El caso, por ejemplo, de los 5 drag queen que violaron a un joven y tal, que fueron excarcelados por una decisión del gobierno de Zapatero. Las varias manadas de argelinos que andan por ahí y demás, que no han salido en los medios en absoluto, mientras que de otros tenemos una absoluta hiperpublicitación, ¿no? Entonces, quizá en este caso, en el caso de Cote Cabezudo, de este personaje, bueno, pues a partir de este hecho y de que se publicite, podamos esperar que algún día se haga justicia. Yo tengo mis reservas fundamentalmente por una razón, por una cuestión, y es porque aquí, no nos engañemos, aquí no importan las víctimas, aquí lo que importa son los autores. Y en función de eso se mueve la opinión pública. Que Fernando, hay una cosa que es importante, y es que lo que no puede terminar el caso es con la prisión de Cote Cabezudo. Es decir, es un paso previo y necesario de este caso, pero este caso tiene ramificaciones. Claro, claro. De usufructuarios y beneficiarios, ¿eh?, de ciertos favores sexuales concedidos a través de la mediación de Cote Cabezudo. Que es a donde apunta Mario. Que es donde hay que llegar. Es decir, claro, aquí no basta con que ya está Cote en la cárcel. No, no, hay que seguir. Claro, claro. Hay que seguir. Este es el primer paso. Por eso le preguntaba yo por la actuación del nuevo juez. Mira, el juez el otro día... La justicia es verdad que tarda en arrancar, pero una vez que arranca... Bueno, ha tardado 5 años, ha habido que quitar a la juez, ha habido que quitar a un fiscal... No. Si este consigue poner en marcha... anterior, que estaba bajo sospecha. Si este consigue poner en marcha la rueda de la justicia, pues más lenta o más rápida es inexorable, claro. Gonzalo. Sí, no, a mí lo que me ha sorprendido es que después de 5 años de instrucción esas imágenes estuvieran todavía accesibles para quien las quisiera buscar en la red. Creo que ese, 14 si no me equivoco, ha sido el motivo, Mario, de la aceptación de esa querella contra la magistrada, ¿no? Entiendo que ese es el motivo fundamental. O en ese estudio de qué ha hecho esta jueza se va a analizar algo más, se va a mirar si ha habido estas conexiones políticas que apuntáis y estas situaciones extrañas. Es decir, yo tengo entendido que solo la querella contra esta magistrada y la posible prevaricación es porque hay una orden judicial que no se cumple, ¿no? Que son esos 5 años que han transcurrido y esas imágenes que siguen en la red. ¿O hay algo más en esa querella? Bueno, nosotros, la querella es parcialmente admitida a trámite por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. No obstante, en ese trámite a nosotros nos inadmiten todos los demás motivos que alegábamos en nuestra querella y eso está bajo recurso ahora mismo. De manera que el Tribunal Superior de Justicia tendrá que resolver ese recurso de súplica y bueno, en la medida, nosotros lo tenemos claro, en la medida en que no se ha admitido a trámite todos los motivos que nosotros alegamos, vamos a acabar en el Constitucional. Porque entendemos que hay una vulneración de la tutela judicial efectiva con unas evidencias tan escandalosas como para que mínimamente se admita a trámite. Es decir, el momento procesal de admisión a trámite no es más que determinar que hay hechos lo suficientemente indiciarios como para que al menos se abra una investigación. Y aquí es, entendemos, bastante más que indiciarios. Independientemente de eso, a la vista de lo que ha ocurrido desde que el nuevo magistrado se hace cargo del asunto, en la próxima semana nosotros vamos a presentar querella contra Ana Isabel Pérez Asenjo por 9 delitos más de omisión del deber de perseguir delitos. Un par de cuestiones más, Mario. A comienzos de marzo, y creo recordar cuando estuviste aquí, representabas a 8 víctimas. No sé ahora cuántas representas o cuántas es ese famoso vídeo que se ha hecho viral con más de 1 millón de visualizaciones en YouTube y no sé cuántas más en Facebook, pero bueno, ¿cuántas víctimas se han puesto en contacto contigo y a cuántas vas a empezar a representar? Bueno, que ya tengamos una representación cerrada en el sentido de que van a interponer querella, son otras 8 más, con lo cual
representaré a 16 víctimas con querella presentada y pues ahora no sabría decirte, pero debe haber otras 12 o 15 más que, bueno, que me han contado su experiencia, que no tienen claro denunciar, que bueno, que las veo un poco a la expectativa. También es cierto que me parecía que el trámite de prisión es algo que, pues con Cote cabezudo en la calle, a muchas les echaba para atrás el pensar cómo voy a querellarme con este hombre en libertad, con todo el material mío que tiene. Bueno, con el paso de los días, pues veré las reacciones y veré si alguna más se suma. Yo, desde luego, en la medida en que vea testimonios que tienen verosimilitud y que se apoyan en pruebas, siempre voy a impulsar a una víctima que denuncie, que es lo que hay que hacer y es lo que acaba con estos casos, que al final se perpetúan por el silencio. Es decir, de las víctimas. Mario, aproximadamente entre 28 y 31 víctimas de Cote Cabezudo, 16 las representas con querellas, 8 ya has presentado, 8 las vas a presentar esta semana y hay entre 12 y 15 potenciales que estás estudiando y ellas también decidiendo si dan el paso adelante o no. Así es. Bien. Así es. Quería hacer una matización antes de un detalle que le he escuchado a Román Cendoya. El fiscal en este asunto no ha sido sustituido. Lo que sí ha ocurrido es que tras la presentación de mi denuncia ante Fiscalía General del Estado, lo que entiendo es que el fiscal de la causa ha dejado de recibir injerencias para que, bueno, pues como denuncié en su momento, para que no pida la prisión de Cote, etcétera, etcétera. Pero el fiscal sigue siendo el mismo que empezó en esta causa. Queda clarísimo. Mario Díez, concluimos como habíamos empezado esta entrevista. Enhorabuena a ti y a las víctimas por esta esperanza que es la prisión preventiva. Esto no es nada, es el inicio, falta el juicio. Por cierto, ¿tenemos fechas o tiempos de cuánto queda de instrucción y apertura al juicio oral o ni idea? Bueno, en este asunto se están empezando a abrir piezas separadas, que es un trámite que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde la última reforma para evitar que estas causas se enquisten, ¿no? Entonces, la causa principal, pues esperamos que en el plazo de 2-3 meses a lo sumo la instrucción se pueda cerrar, se dicte un auto de apertura de juicio oral y bueno, me dicen que en San Sebastián, desde el auto de apertura de juicio oral hasta que señalan juicio, que es bastante rápido, 3 meses, 4 meses. Con lo cual, si nos vamos hasta junio, julio para terminar la instrucción y le ponemos 3-4 meses más, pues algo optimista sería pensar que podemos tener juicio a finales de año. Mario Díez, muchísimas gracias por haber atendido a través de Skype al Gata al Agua. Gracias, buenas noches, enhorabuena y un recuerdo a todas las víctimas que representas. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.